El pasado fin de semana, Nueva Imperial fue el epicentro de la cultura en la región, ello a través de Fondra Traico, Entre Vinos y Letras 2019, y que congregó a diversos exponentes culturales de la región y público en general. Bueno, esta expresión de arte en que se conjuga la historia milenaria del vino y la poesía, la literatura, es un acto tremendamente novedoso. Eso no se da, yo no lo he visto, aún en otras regiones, en otros lugares de nuestro país. Por eso aprecio muchísimo el esfuerzo que ha hecho la Municipalidad de Imperial con producción de vinos, naturalmente viñas de acá, de la zona, para relevar esta cultura histórica, esta relación histórica que hay entre la poesía y el vino. Una jornada que tuvo como principal motivación el fomentar la creciente cultura de la producción vitivinícola en la comuna, además de resaltar y difundir diversas expresiones literarias locales. Y es que Nueva Imperial tiene a grandes exponentes como Humberto Lagos, Eulogio Suárez y Omar Lara. Mira, hay dos conceptos que a mí me interesan muchísimo de toda esta fiesta imperialina. Por una parte, el tema del vino, que es un tema que siempre nos convoca y nos convoca de una manera muy jolgoriosa e interesada. Y por otra parte, Nahualhue. Me refiero a la presentación de mi libro, que es uno de los libros más importantes que he publicado y que se hará inmediatamente después de la conversación sobre el tema del vino y la literatura. La iniciativa apuntó a fusionar ambas expresiones de nuestra cultura con un sentido literario, artístico, gastronómico e intercultural de la comuna. En el programa de INDAF se dieron cuenta que podían, a través de nosotros, probar si las vides daban resultado. Y de ahí nació la idea y el entusiasmo, de primera un poco desconfiado por desconocimiento, pero después de 4, ya casi 5 años, se ven que los resultados son espectaculares. Además de las muestras y degustaciones de vino, se realizó una exposición de fotografías antiguas, una muestra de autos famosos, un paseo en tren que recorría diferentes puntos de la ciudad con un asentamiento literario y la presentación del joven violinista Hans Hansen, cerrando así una jornada cultural de excelencia en la comuna de Nueva Imperial.